Paola, gracias. El Congreso del Partido Comunista propuso la realización de un gran paro cívico nacional contra las políticas neoliberales del gobierno. Volvemos a Bogotá con nuestro director Luis Alfonso Mena, quien dialogó con nuevos dirigentes del partido de izquierda. Luis Alfonso, regresamos con usted. Estefany, volvemos desde la capital de la República para seguir presentando las conclusiones del 22º Congreso Nacional del Partido Comunista que acaba de concluir en la capital del país. Estamos en este momento con Lina Montilla, ella es del Risaralda, recientemente hacía parte de la Juventud Comunista, ahora hace parte del Partido Comunista del Risaralda y fue la encargada de presentar las conclusiones de las tareas del trabajo de los comunistas en los frentes de masas, en las luchas populares. Buenas tardes, Lina, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Bueno, muy buenas tardes, un saludo para toda la audiencia que hasta ahora nos está viendo. Bueno, ¿cuáles son esas conclusiones que usted resumió de manera tan diligente al intervenir en el Congreso? Bueno, las conclusiones es que uno, tenemos que aprovechar el proceso de implementación de los acuerdos de paz de La Habana y rodear la mesa de diálogo de conversaciones con el ELN en Quito, que todas las organizaciones se pongan en función de este ejercicio para poder avanzar en la consolidación y en la construcción de la paz con justicia social desde el territorio. También escuchamos que se propone preparar un paro cívico nacional. Así es, eso ha sido como una tarea que se ha venido diciendo desde hace aproximadamente un año, pero ya es momento que desde las organizaciones sindicales, sociales, políticas y populares empecemos a preparar el gran paro cívico nacional desde la base, desde las ciudades, desde el territorio y desde los comandos departamentales unitarios, que son los espacios unitarios que se tienen para la construcción y la organización de este espacio de lucha popular tan importante que nuestro país necesita por nuestros derechos. ¿Cuáles serían las consignas de ese paro? Bueno, uno, va a ser fundamental la bandera que tengamos para la implementación y respaldo a los procesos de paz en el país. Dos, el acceso a los derechos básicos que cada vez son más vulnerados, como salud, educación. Tres, el financiamiento del Estado a esos mismos derechos, ¿sí? Hoy se habla de que la salud se encuentra cada vez más desfinanciada y necesitamos que se cree un nuevo sistema de modelo de salud para nuestro país. Pero además también otros temas como el derecho y el acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna y a condiciones dignas para nuestras vidas. También se hiciera un planteamiento en relación con las zonas veredales transitorias de normalización. Bueno, claro que sí, porque sabemos que estas no se encuentran en buenas condiciones a partir del incumplimiento que está haciendo el gobierno nacional y llamamos a toda la solidaridad de las organizaciones y de la población colombiana a que acompañemos y brindemos el respaldo necesario a los compañeros que se encuentran ubicados en estas zonas. También se hicieron planteamientos en relación con las juntas de acción comunal, con la vinculación a los sectores populares de base. Claro que sí, vemos que este es un escenario importante de articulación desde la comunidad, las juntas de acción comunal y los consejos de administración de las unidades residenciales, los edificios, las propiedades horizontales, porque es un espacio de organización y articulación que tiene hoy las poblaciones en donde pueden hablar y construir sobre las problemáticas que tienen, pero al mismo tiempo de manera unitaria aportar en la solución de estas. Entonces vemos que es un escenario importante de incidencia que debemos articularnos para trabajar allí y tener iniciativas en pro de la paz. Este congreso se caracterizó por la emergencia de nuevas voces de muchos jóvenes y también de muchas mujeres que están reclamando que haya también más presencia de estos sectores y que se promueva la solución a sus problemas. Claro que sí, históricamente las mujeres y los jóvenes han sido estigmatizados y hoy su voz cobra gran relevancia en nuestro Congreso, porque estamos diciendo que las mujeres y los jóvenes tenemos derecho a acceso al trabajo digno, por ejemplo, que no exista más precarización, flexibilización y tercerización laboral, pero al mismo tiempo que realmente las políticas gubernamentales que existen en el país se puedan implementar para acabar todo tipo de violencia y discriminación que existe contra las mujeres. Vemos entonces que es necesario que desde las organizaciones donde tenemos presencias podamos hacer mecanismos de unidad y de acción para solucionar las problemáticas que tanto jóvenes como mujeres tenemos en el momento actual del país. Finalmente hubo planteamientos también en relación con la Central Unitaria de Trabajadores, se planteó la creación de, o el impulso de una corriente clasista dentro de esta central. Claro que sí, hoy los comunistas le decimos que vamos a retomarnos la CUT, que vamos a retomar su direccionamiento clasista, unitario, solidario, que son sus principios fundacionales desde 1986 y que vemos que hoy en la práctica del movimiento sindical se están perdiendo. Entonces llamamos a todas las organizaciones clasistas que emergen dentro del movimiento sindical a que se articulen con los comunistas colombianos y podamos hacer la retoma de la CUT para avanzar verdaderamente en la lucha de nuestros derechos por medio de la movilización, la huelga y la lucha.
Ya ven ustedes los nuevos liderazgos que han surgido en este 22º Congreso Nacional del Partido Comunista Colombiano. Lina Mantilla, una dirigente de la juventud en el departamento de Risaralda, que ha hecho las conclusiones de este congreso para Pacífico Noticias. Siga usted, Stephanie, con más información, porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. Desde Bogotá, Luis Alfonso, muchas gracias.